Dos dotaciones más la Jefatura de Guardia de Bomberos Comunidad de Madrid se han desplazado desde el Parque de Alcalá a este punto de la M300, donde había un personal que estaba haciendo un tema de mantenimiento de carreteras con algo con el tema del puente. A nuestra llegada, y de ahí nuestra solicitud del servicio, nos hemos encontrado a un trabajador, un varón de aproximadamente unos 40 años, que estaba colgado, estaba prácticamente haciendo péndulo desde un arnés que incluso ya se le había soltado. Presentaba al principio, parece ser que ha estado inconsciente unos minutos, hasta que cuando hemos llegado hemos visto la situación en la que estaba y le hemos colocado un triángulo de evacuación, de seguridad. Hemos descendido con dos bomberos, hemos tenido contacto continuamente con él, ya cuando estaba consciente, y le hemos mantenido informado de lo que íbamos a hacer en cada momento, y eso, bueno, a él le ha revertido en ser muy positivo a la hora de hacer el rescate, un rescate que era bastante complicado, teniendo en cuenta que debajo teníamos a 10-15 centímetros la catenaria de la propia vía ferroviaria y que no teníamos una constatación clara de que hubiera estado cortada. Aún así, hemos pensado que había corriente y hemos hecho el trabajo, pues bueno, francamente, desde la parte de altura, y de ahí que hemos preferido izarle en vez de defenderle, como que ya hubiera sido más seguro. Pero en este caso, la seguridad era el ascenderle para arriba. Ahí ya pues se lo hemos traspasado al personal del SUMA, que está haciendo ya las valoraciones y las curas pertinentes.